Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección series de terror. Bueno, ya sabéis que es ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de misterio, juegos survival horror. Y aquí estamos con Silent Hill 3, con Hider, en un lugar, bueno, bastante desconocido. Aquí pone, bueno, clínica mental, pero psiquiátrica, pero no sé, estamos en el otro lado de esa clínica mental. Bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior conocimos a un personaje, un tal Vincent. Creemos que puede estar relacionado con Claudia. Al menos le faltan un par de cocidos, igual que a ella. Y nos dijo una pista muy importante. Dijo el nombre del padre de Heather. Se llama Harry, ¿vale? Bueno, vamos a seguir mirando por aquí. A ver. Tengo todo eso mirado. Me falta esa puerta de ahí y todo el pasillo principal. Así que vamos por aquí, a ver qué vemos. Vale, tenemos enemigos. Vale, de estos que van por el suelo, ¿no? A ver, que tengo la cámara. A ver, ¿se ha movido? Sí, había uno en el suelo y se ha movido. De esos que se arrastran. Perro. Verá. Vale. A ver, ¿dónde estás? Mira, ahí tenemos otro perro. Vamos a eliminarlo. Vale, eliminada. Imagino que la puerta del ascensor. Dice, aprieto el botón, pero no pasa nada. Creo que el ascensor no funciona. Vale, vamos a echar un vistazo. A ver. Me deja una puerta atrás, que voy a ir a verla porque si no, ¿sabéis lo que pasa luego? Pues que se te olvida. Creo que era, a ver, de estas dos, la de la derecha, esta. Vale, cerrojo roto. Bueno, pues esto está todo mirado. La de enfrente justo. Está mirando esa puerta, que es porque se abre, imagino. Vale. Yo vine. No, no vine por ninguna de estas. A ver. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Muy bien. Vale, espera, que no, nos quedan. Bueno, voy a abrir esta. Vale, ya no la voy a abrir porque está el cerrojo roto. Voy a mirar la de la puerta de emergencia, pero. Mira, el ascensor sí lo puedo coger. Espera un momentito. Vaya. No me digas que no me deja. A ver. ¿En qué piso estoy? Es que la verdad que no sé en qué piso estoy. Creo que era en el segundo, ¿no? A ver, un momentito que veamos el mapa. Estoy en el segundo, efectivamente. Bueno, pues antes de bajar, un segundito. No me deja. A ver. Eso, es abrir. Quiero mirar la puerta esta. Vale. O sea que sí o sí tengo que bajar por el ascensor. No hay otro. Bueno, estoy en el segundo, ¿no? Venga, vamos a bajar el primero, a ver. Vale, aquí hay enemigos, ¿eh? Atentos. Nos está sonando la radio. ¡Adiós! ¿Qué es eso? A ver, aquí hay un libro. Eras una vez un monstruo que vivía a las puertas de un pueblo. Era un monstruo muy malo que daba mucho miedo. Atrapaba a la gente y la aplastaba con sus grandes dientes. A los vecinos del pueblo les asustaba el monstruo y nadie se atrevía a acercarse a las puertas. Todos se quedaban dentro del pueblo. Cuando el rey se enteró de esto, mandó llamar a sus caballeros. Los caballeros cabalgaron dispuestos a derrotar al monstruo. ¡Ja! Toma. Sus espadas se acuchillaron y sus lanzas se arrojaron, pero el monstruo no moría. El monstruo se echó a la boca a los caballeros, uno a uno, incluidos a los caballos. ¿Qué iba a hacer el rey? Se inquietó y se preocupó, y caminó nervioso, pero no hallaba solución. Poco después, la sacerdotisa del pueblo acudió al castillo. Era una persona buena y amable. El rey le pidió que derrotase al monstruo que vigilaba las puertas. Vale. Recuerdo haberlo leído hace mucho tiempo. Creo que me lo prestó alguien, pero no recuerdo cómo acababa. ¿No leí la historia de principio a fin?
Bueno, aquí habrá que hacer algo, pero como faltan hojas, pues no sabemos muy bien lo que hay que hacer, ¿vale? A ver. ¿Fuera de emergencia está abierta? No. Vale, veo que en esta zona tenemos que ir bajando a través del ascensor. Vale, aquí tenemos tres puertas. Vamos a empezar por esta de la izquierda. Vale, a ver si por aquí hubiera páginas o algo. ¿Qué dice? Está rota esta caja registradora. Hay dinero tirado por todas partes. Ni la caja ni el dinero me son útiles ahora mismo. Vale, ahí hay munición de escopeta. Y ahora aquí habrá mucho que investigar. Voy a zumbármele a este con la escopeta. O sea, que se levante, colega. ¿No te levantas? Pues nada. Ahí te quedas. A ver, nada por ahí. A ver. Por alguna razón, lo único que hay en la nevera es hígado. Espero que no esté podrido. Hígado de cerdo. A ver. Está ahora en la nevera el café. Tengo que hacer algo con esto antes de que se estropee. Curioso. El mostrador está lleno de colillas. Aparte de ser asqueroso, no vale la pena hablar de ello. Parece que aquí no hay nada más, ¿no? Nuestro amigo no se levanta, ¿no? Por lo que veo. Sí, ahora sí. Sí, ahora que ya he cogido todo. Y te quedas. Vale, vamos a mirar esta. Cerrojo roto. Cerrojo roto, vaya. Pues el acceso a los ascensores aquí, o sea, a los servicios, perdón, está cerrado, me queda la puerta al final. Como esté cerrada. Vale, esta se puede abrir, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer con el hígado ese. Si se lo podemos dar al monstruo. A ver. Aquí no puedes usarlo. Es que si me acerco me va a meter un viaje, seguro. No, aquí parece que no puedo usarlo. Espérate un momento, a ver. Voy a leer el libro. A lo mejor hay que colocarse justo. No me deja, ¿no? Ahí. Voy a pasarlo rápidamente. A ver si aquí me deja usar el hígado. No. El hígado aquí no se usa. Vale, todo claro. ¿Qué más tenemos por aquí? Cerrado. Monster. Vale. Puerta cerrada. Pues aquí no puedo hacer nada más. Tengo que irme al ascensor. Vale, estoy en el primero, segundo. El tercero. No funciona. A ver el cuarto. Sí. Vale, vamos a ver. Aquí, ¿qué hay? Un tablero de anuncios que se ha caído. No tiene escrito nada que sea útil. Vale, aquí no hay nada más. Está el suelo caído. Cuidado, ¿eh? ¿Y esta puerta? Vale, cerrado, pero se puede abrir. Cerrado, pero se puede abrir. No tengo más caminos. ¿Qué pasa si sigo andando? Cuidado. Vale, está claro que no puedo hacer nada, ¿no? Vamos a... Estamos en el cuarto, al quinto. Vale. El suelo está caído. Este ascensor. Aprieto el botón, pero no pasa nada. Creo que este ascensor no funciona. Vale.
Pues tengo dos puertas ahí y otra ahí. El resto está cortado, ¿no? Vamos a mirar esta. ¿Ese ruido? Ah, uno de los bichos, esos que se arrastran. Esos con la pistola, no voy a andarme con tontería. Vale. Se ha quedado atontado. Toma. Ahí va, adiós. Mucho más raro, ¿eh? Levanta. Vale, este ha caído. Vamos a recargar el arma. Cuidado, piso, pa. Mierda. Bueno, se hace el muerto, el condenado. ¿Ya? Pero bueno, me está engañando el sinvergüenza. ¿Ya? Sí. No sé si me habrá quitado mucho. Ah, qué bien. Vale, vamos a ver. Tenemos un pasillo largo. A ver, voy a empezar por detrás, porque si no me voy a dejar un montón de puertas. Vamos a empezar por esta de aquí. La munición para la pistola. Vale. A ver, ¿qué es eso? Ahí hay algo blanco. Se lo está mirando Hider, ¿qué es? Ah, cerillas. Se acabaron los cigarrillos para mí. Lo dejo para siempre. Vale. Vale, vale. Bueno, el monstruo. Tengo aquí en el inventario. Tengo esto. Lo utilizo para desinfectar cortes y heridas. Sale espuma al aplicarlo. Vale. A ver. Está mirando la puerta, ¿no? Sí, no hay nada más encima. Vale, vale, vale. Vale. Venga, vamos a empezar por las puertas de este pasillo. Aquí hay una, por ejemplo. Cerrojo rota. Tela los cerrojos. Vale. Vale, bueno, pues por ahí nada más que me quedarían estas puertas de aquí. Estarán seguramente los cerrojos rotos. No, mira, aquí puedo entrar. De la puerta no me puedo hacer nada, ¿no? No puedo apuntar, no puedo darle. No puedo hacer nada, vámonos. Toda la derecha. Cerrojo roto. Mira. Hay una lámina de vidrio tirada ahí en medio. No se rompe al golpearla. Quizá no sea vidrio después de todo. No sé por qué, pero el mundo del otro lado me está llamando. A ver. Nada. Vale. Sé que es una tontería y que no voy a hacer nada, pero... Nada. Vale. Vale, vale, vale. Tenemos dos. Vamos a empezar por esta. Cerrojo roto. Vale. Y aquí tenemos dos puertas y detrás está bloqueado, ¿verdad? Sí. Vale, aquí puedo guardar. Pone aquí. Bajo el cuadro hay una leyenda. La llama lo purifica todo. Junto a estos restos, una persona tal vez halle el camino al paraíso. He visto antes este cuadro. No, espera, nunca lo había visto, pero de algún modo me es familiar.
Muy bien, la llama lo purifica todo, ¿no? Hemos dicho. Pues vamos a usar las cerillas que hemos conseguido, que estaban en la sala de conferencias de alguna compañía. Parece que alguien las usó para encender un cigarrillo. Vale, vamos a ver si puedo usar esto. Combinar con las cerillas y usar. No. No, 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 no. El cuadro ardería. Necesito algo que arda bien. A ver. Combinar con esto y usar. Creo que esto producirá oxígeno, pero ¿para qué sirve el oxígeno por sí solo? Anda, vale. Vale, necesito algo que arda. Espera un momento. Voy a probar a hacer una cosa. Combino con esto y con eso, y lo uso todo. No me deja. Vale, necesito encontrar algo que arda bien para echar aquí en el cubo y después prenderle fuego. Vale. Vale. Tengo una puerta ahí por mirar todavía. Vale, este es el punto para guardar, que de momento no lo voy a utilizar. Aquí no hay nada, ¿verdad? No, porque no mueve la cabeza Gide. Vale. Era esta la que me faltaba. Cerrojo roto. Vale. ¿Dónde estaba el monstruo? A ver. Estaba en la planta 1. Vale, y todavía tengo la planta 6 por ver. Vale, bueno, pues aquí lo tenemos todo mirado. Así que voy a volver hasta el ascensor. Es lo único que puedo hacer. Si era este o el otro, a ver, este no, el otro. Vamos a ver si me puedo acercar a la planta 6. Si no me dice que no han ido a la China. Vale, pues tengo que bajar a la planta. Era la 2, donde estaba el monstruo, creo. ¿La 2 o la 1? Vale, es la 1. Una más, tengo que bajar. A ver si le doy el chuletón ese. Combinar con esto y usar. Vale. No me deja. Vamos a ver. Aquí no puedo usarlo. Aquí no puedo usarlo. Vale, el hígado no me queda solo al monstruo. Cerillas, nada, ¿no? Voy a probar a disparar al monstruo, a ver qué pasa. Armas. No sé qué pasará si me acerco. Voy a probar. A ver. ¿Qué demonios? No quiero acercarme demasiado, pero no creo que vaya a atacarme ahora. ¿Por qué no? Mucho ladrar y poco morder. De todas formas, está en mi camino y no puedo pasar por delante de esa cosa. Y además estoy en la planta baja. Esta tiene que ser la salida. Vale, vamos a ver si ahí le puedo dar el chuletón, ahora que estoy más cerca. Me dice que no hay, que no puedo usarlo. No puedo hacer nada.
Vamos a mirar, a ver, que algo nos dejamos. Seguramente la planta 2 me haya dejado algo, porque había varias habitaciones y no he mirado a fondo esa zona. Vamos para allá. Justo en la zona donde hemos empezado. Era por aquí. ¿Y qué es eso? ¿Cuadros aquí o qué es? Vale. Cerrojo roto. Vale. ¿Qué puerta fue por la que vine? Creo que esta de enfrente, ¿no? Se está marchitando. A ver. ¿Se podrá usar? No. A ver, estás viendo algo. Ah, una puerta que te llama, ¿no? Vale. Ya he visto estos estantes. ¿Qué me estás poniendo ahí? Cuando se vierte agua oxigenada diluida sobre dióxido de manganeso, se genera oxígeno. Aunque el oxígeno no arderá por sí solo, ayudará a que otras cosas ardan. Claro, pero esto ya lo he intentado yo antes. Vale. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver. Es que es eso. Yo no sé por qué no me ha dejado antes. Vamos a ver. ¿Dónde está el ascensor? Era este de aquí. Piso quinto. Hay veces que si no te colocas bien en el punto donde tienes que hacer el uso de un objeto, pues no te... lógicamente te dice que no es ahí donde se tiene que utilizar. Vamos a ver el cuadro. Por aquí. Estas dos están encerradas. Esta. ¿Cuál de estas dos era? La de enfrente. Esta es la habitación del cuadro. Vale. Y esto de aquí es nada. A ver. El cuadro que estaba aquí ha desaparecido. Solo queda la leyenda. Vale. Vamos a utilizar. Vale. Vamos a ver, era esto. Combinar con esto y usarlo. Esto producirá oxígeno. ¿Pero para qué sirve solo el oxígeno por sí solo? Vale. Combinándolo con eso, las tres cosas, usarlas. ¿Veis? Antes no me ha dejado. Y ahora sí. Vaya, vaya, vaya. Madre mía, ¿esto qué es? Una escalera que baja. Vale, tenemos una puerta. Aquí hay algo. ¿Qué puede ser esto? El resto del cuento que leí antes, aquí nos dirá cómo acabar con el monstruo. Vamos a ver. La sacerdotisa aceptó la petición del rey y se dirigió a las puertas del pueblo. Al ver al monstruo, trató de convencerlo con palabras en lugar de matarlo. «Cierra el pico, te voy a comer». El monstruo no escuchó una sola palabra de lo que la sacerdotisa dijo. Pero ella seguía intentando convencer al monstruo. «No está bien comerse la gente, ¿sabes?». El monstruo se enfureció al oírla y la atacó, matándola de un solo golpe. Ah, muy bien.
vaya. A ver. Eso es. Vamos a recargar. Que te llevas. Bueno, ahí nos hemos dado los dos, ¿eh? Yo con el pisotón. Levanta, gire. A ver la vitalidad, ¿cómo estamos? Vamos a echarnos una de estas. Vale. Hay otro más, ¿no? Por lo que veo. Estos bichos que se arrastran por el suelo, darle con la katana, mal asunto va a ser, ¿eh? Joba, qué lenta eres rematando, hija. Eso, muévete. Bueno, me quedo sin balas. Tres balas. Pues habrá que utilizarla, ¿eh? Tiene que mover, ¿no? Y el otro, que había ahí, también ha caído. Vale, ya no hay más enemigos, ¿no? Vale, un corredor con muchas puertas. Vamos a empezar por el principio, a ver. Atrás del todo hasta el principio. Hay una puerta que no he mirado. Cerrojo roto, vale. Esa le queda descartada. Ahora esta. Por aquí para coger. ¡Ahí va! Que habíamos escondido debajo, condenado. Hacen más que tirar mal suelo, los bichos estos, Por suerte no pican mucho. Recarga. Fuera. Solo hay uno, ¿no? Vale. No tengo munición. Así que con 6 balas tiro. Vale. Vale, hay una habitación que ha salido del mapa. ¿Qué es esta? Aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Continuamos por el pasillo. Aquí hay otra puerta. Cerrojo roto. Abierta. Vale, yo estoy ahora mismo en el piso. En el piso cuarto. Vale, vale, vale. Que esa ya la tengo abierta. Muy bien. Venga, sigamos por el pasillo. Aquí está. El ojo roto. Solo me queda esta, ¿no? En todo el corredor. Sí. Vale. ¿Fue aquí por donde vine? Por aquí fue por donde vine. Claro, aquí estaban las páginas del cuento. Vale. Tengo que dar la vuelta entonces. Bueno, pues todo este pasillo ya está revisado. Mucho de esos por ahí, lo estoy viendo. Vale. Solo hay esta puerta, la otra que voy a desbloquear. Esa está rota con el cerrojo. Cuidado. No sé si con la katana le voy a dar, pero creo que con la estaca me parece que... Sí, voy a poner la katana, a ver si le puedo dar un golpe. Ah, sí, sí, sí le puedo dar, mira.
Mira, haberlo sabido no hubiera gastado munición de pistola. Hay otro, ¿no? Vale. Hay una puerta y hay otra. Vamos primero por las puertas. ¡Ahí va! ¿De dónde ha venido ese perro, tío? Venga, ven para acá, perrito. Verás qué catanazo te voy a pegar. Bueno, bueno. Va a ser difícil darle al perro con la katana, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo, no? Que me estás tocando las narices, macho. Qué lenta eres, tío. Quieto, sin vergüenza. Vale. Bueno, detrás justo la puerta que vamos a desbloquear, ¿vale? Y a ver esto. El ojo. Por aquí. Vale, a ver. Aquí tenemos cosas. Mira, monedas. Una moneda de plata. La lámpara brilla sobre alguna vieja moneda de plata que ya he visto antes. Cogí una antes, así que ya no debería coger más. Quiero decir, no soy una ladrona, aunque a veces actúe como si lo fuese. Aquí hay monedas y billetes normales. Por supuesto, no es que el dinero no venga bien, y no hace falta decir que estaría bien tenerlo, pero de todos modos creo que pasaré. Vale. Ahí hay algo escrito. Hay algo escrito en la pared. Y así la vida gira en torno a la riqueza. Lo que era una bolsa de monedas de plata es ahora el número en un libro. Pero el destino no tiene precio. Ah, pero lo sabe la gente. Curioso. Solo una vieja máquina expendedora. Esta vende latas de refrescos. Ahora que lo pienso, estoy sedienta. Sin embargo, se me haría raro beber algo vendido en un lugar como este. ¿Puedo usar la moneda, la máquina? Tengo una llave de seguro de vida. A ver. Llave de seguro de vida. La compré en una máquina expendedora. Parece bastante real. Hay una etiqueta en la llave que dice seguros de vida Elberton. Eso debe ser la llave de que me abre alguna de los de las puertas. A ver. Seguro de vida Elberton. Life Insurance. Piso 1. Vale, me abrirá la puerta. Que tengo, me abrirá esa puerta que aparece ahí. Vale, donde el monstruo. Vale, bueno, vamos a seguir mirando. Aquí parece que no hay nada más, ¿no? Oye, tenía otra moneda, ¿no? O cogí nada más que una, a ver. No, no tengo otra moneda, solo cogí una. Vale. Bueno, pues demos la vuelta. ¿Otra vez esos bichos? Pues esta vez paso de ellos. Vale, todo recto. Meditarlos y hago munición. Vale. Piso 1, ahí. Voy a revisar cómo voy de munición. 15 de escopeta, no tengo nada más. Vale. A ver. Ahí está el monstruo. El monstruo de momento no podemos hacerle nada. Por aquí. Creo que la puerta era esta. Perfecto. Más bichos de esos, ¿no? Vale. Vamos a dejarlos. Vamos a mirar por aquí, a ver. Vale, ahí tenemos una y dos puertas. Vamos a empezar por esta misma. Cerrojo roto. Y cerrojo roto. Genial.
Voy a ponerme la katana, que yo creo que con la katana le puedo tumbar. Es que la katana para enemigos que van arrastrándose. Ni le veo. Bueno, voy a seguir mirando por aquí, a ver. Cerrojo roto. Cerrojo roto. No me ha dejado nada de momento. Tres puertas quedan. Uf, hay más de uno, ¿eh? A ver si puedo pasar rápidamente. Bien. A ver, ¿qué hay por aquí? El final de aquel cuento, mira. El rey y sus súbditos derramaron lágrimas al morir la amable sacerdotisa. Dios se apiadó de ellos y, concediéndoles sus deseos, curó a la sacerdotisa. La sacerdotisa abrió los ojos como había hecho cada mañana de su vida y volvió una vez más a la guarida del monstruo. Estúpida, ¿quieres morir de nuevo? No, esta vez te toca a ti. La sacerdotisa había ido a derrotar al monstruo de una vez por todas. Al ser tan amable la sacerdotisa, sintió tristeza por tener que cumplir con su tarea, pero había que hacerlo. Las espadas y las lanzas no servirán. Las flechas y las balas rebotarán. No puedes matarme, dijo entre risas el monstruo. Pero la sacerdotisa no usó ni espada ni lanza, sino que entonó un único hechizo. Tu fui ego eris. ¿Sabes qué pasó entonces? El monstruo soltó un enorme grito y luego murió y desapareció. Y de este modo, los aldeanos pudieron utilizar una vez más sus puertas. Todos le mostraron su gratitud a la sacerdotisa y vivieron felices por siempre jamás. Muy bien. Tu fui ego eris? Weird writing. What was that? Parece que no hay nada más aquí, ¿no? A ver. Por ahí no puedo pasar. Tu fui ego eris. Vale. Según salgo, tengo tres puertas. Anda, mire, los monstruos han desaparecido. Bueno, tengo tres puertas, pero tengo un montón de basura que me impide pasar, con lo cual por aquí no puedo hacer nada. Vamos a ver el monstruo. Vale, por aquí. Anda, ha desaparecido al pronunciar las palabras. Entremos. Vaya. Anda, parece que salió a la calle del pueblo. Vamos a mirar. Es el letrero de un café. Oh, es en el que estaba. Vale. No tengo mapa de esta zona, me dice. Bueno, pues caminemos, pues. Solo puedo caminar, o sea, no hay nada, absolutamente nada por aquí. A ver. Ya no tengo nada que hacer en este edificio, tengo que volver a casa. Vale. Voy a mirar a ver estos coches. Nada. Pues venga, continuemos. Imagino que tendremos que seguir toda la calle recta. Sí, porque no veo nada por aquí. A ver, aquí parece que hay un callejón. Vale. Mira. Daisy Villa Apartments. Vale. Justo, mira, este de aquí es. Voy a mirar por aquí por si hubiera algo interesante. Nada por aquí. ¿Qué dice? No sé de quién es esto, pero creo que le dejaré estar. A ver. Nada de esto puede ayudarme ahora mismo. Vale. Bueno, y todas estas puertas están cerradas, claro. Este no es mi sitio. Vale, me está diciendo que vaya al apartamento. Este. Este no es mi sitio. ¿Cómo que no? Ah, pues. 102. Ponía 102. A ver. Este es... ¿Qué pone?
103 parece que pone. Juraría que ponía 102 en ese. Aquí está la escalera. No me hace falta usarla. Mi apartamento es el número 102 y está la planta baja. Ya, pero es que he intentado entrar y me dice que no hay de la China. Vamos a ver si es que no era ese el correcto. Mira, aquí tengo para guardar. El buzón está vacío. 102, este es. Bueno, amigos, llevamos 40 minutos de vídeo y viene una escena muy importante ahora. Voy a aprovechar para guardar la partida. Es como si alguien escupiese en tu lugar sagrado. Mirarlo hace que me duela la cabeza. ¿Qué significará? Y aquí voy a despedir el capítulo porque ya digo, viene una escena muy importante y no creo que se me vaya de hora el capítulo. Así que lo dejamos aquí. Ya hemos atravesado esa endiablada clínica psiquiátrica y vamos a ver qué nos depara el próximo episodio. Como siempre digo, agradeceros que hayáis echado el ratillo viendo mis vídeos. Mándalos un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.